mentira. ¿Qué maquillaje? Listo. ¿Ya? Vamos, vamos. Toma, toma, toma. Hola amigos, bienvenido a mi canal Einstein Alquila y Enseña. Hoy les voy a enseñar una forma de abonar ya frutales. En un video pasado que hicimos, enseñamos a cómo abonar nuestro jardín para que mantengan verde y relucientes. Hoy les voy a enseñar a abonar cítricos y estoy al lado de mi padre, un experto que pues no sea agrónomo, pero pues siempre estuvo al lado de muy buenos agrónomos, porque mi papá siempre vivió en fincas, igual que nosotros, y pues tiene un recorrido de experiencia gigantesco. Entonces mi papá hoy va a estar junto a mí y nos va a dar los secretos, igual yo también pues calla, le aprendo más, pero vamos, estoy ya. Solamente uno que hace, hay dos formas de abonar. Entonces lo ideal es abonar en invierno. Entonces, pero si usted abona en invierno, si una cosa es como cuando llovizna y el suelo queda como húmedo, y usted en la mañana puede llegar y tirar el abono de esta forma, ¿no es cierto? Que eso le garantiza que la planta va a absorber el abono. Pero si cae un aguacero y tan se le lleva el abono y lo perdió. Entonces, ¿qué pasa? En este momento está lloviendo demasiado, estamos en temporada lluviosa. Entonces ahorita lo estamos enterrando, también se entierra. Entonces uno que utiliza un barretón pequeño para abonar, si lo ven, y hacemos una especie de una coquita con dos lacitos. Esto lo hizo mi papá. Y bueno, papi, ¿qué consejos tú nos darías si de pronto aquí estamos en una greda, ¿no? ¿Qué? Aquí en la propiedad que tiene mi padre es gredosa. ¿Y ahí qué podemos aplicar para ese tipo de suelo? Lo ideal sería hacer un estudio, ¿no? Pero pues nosotros normalmente no... Un estudio y un análisis de tierra, pero pues como los... Eso es costoso y todo eso, uno sabe, entonces uno aplica el triple 15 que trae todos los componentes, trae mucho nutriente y todo. Y uno un árbol de esto le echan por ahí 400 gramos enterrado. Y pues como hay que estarle pues abonando por ahí cada... Sí, pues cada mes y estarle echando, y como él ya viene, hay que estarle echando pues cada mes, porque mire que viene la florecita, viene aquí el limoncito, viene de todo tamaño, ¿no? Y acá también ya ve así grandes maduros y ya está. Entonces este también toca que sale porque ya para que vuelva a cargar. Papi, pero aquí se aplica triple 15 y urea, ¿no? Sí. ¿La diferencia de esos dos cuál es? Pues que la urea es un fertilizante, más que todo la usa uno cuando el arbolito está pequeño para que crezca. Y esta también ayuda mucho, por ejemplo, en invierno para que el árbol no se va a poner amarillo ni nada. La urea. Sí, la urea. Y el triple 15 sí es para carga. Sí, el triple 15 es para carga. Uh-huh. En el caso de las plantas con flores, para flor. Sí. Sí, y para sí, es que el triple 15 es folla, es triple 15, ¿eh? Es muy parecido a la urea. Entonces, entonces ya saben, el triple 15 nos ayuda a nosotros para la fluorescencia en nuestro jardín. Y para los árboles ya que ya están con más, que ya tienen como, ya están iniciando la etapa productiva de su fruto, entonces nos va a servir es para producción. Y la urea es para el follaje, para que la planta es cuando usted, que usted apenas hizo el trasplantó, un árbol pequeño. Entonces, vamos a los pequeños que están en la parte de atrás, usted poder aplicar urea para que ellos lleguen y comiencen el ciclo de crecimiento, para que ya llegue la etapa productiva. Pues supongamos este árbol, ¿verdad? Este árbol al principio se le estaba aplicando urea, ¿no, papá? Sí, urea. ¿Cuánto se le aplica a un árbol como ese tamaño? Normalmente, ¿uno qué hace? Uno le hace más o menos a un metro, se hace el hueco y se aplica. ¿Y dónde termina la hoja? Ahí, si el árbol está muy pequeño, supongamos este árbol que está acá, ese árbol que está aquí, que es una resiembra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a aplicar a una cuarta. Entonces, aquí aplicaríamos nuestro abono. Por eso le digo, le echo unos 50 gramos. A este árbol se le echó unos 50 gramos. Más o menos, ¿qué sería? Un tanto así. Que es como normalmente uno la medición en la mano.
Sí, y por ejemplo, un puñado. ¿A qué profundidad? Aquí no, que se tape, a donde le dé el... Barretón. Vamos a hacerlo. Padre, ¿lo vas a hacer vos o lo hago yo? Hacelo. Gracias, abuelito, mejor dicho. ¿Qué más? ¿Qué otro secreto tenemos, papá? Papi, si estamos a la orilla del río, que es tierra Limus, que es una tierra tan buena que muchas veces ni se necesita abono, pero si lo necesitamos, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué podríamos aplicar? Dos huequitos le puede dar cuenta. Ah, no, se puede aplicar el triple quillo porque así sea Limus siempre va a tener estación de... No va a tener todos los nutrientes. Que mira, usted no necesita, si no, póngale... ¿Qué, unos 10 centímetros, papá? ¿Ahí? Gramos. No, no, en la profundidad. Ah, sí, y lo tapa. Usted puede hacerle dos. Eso es lo que uno hace. Cuando está lloviendo tanto. Pero eso lo debe aplicar en invierno, a no ser que usted regó hoy y en la tarde lo hizo. Regó en la mañana y lo va a hacer en la tarde. Entonces, lo mismo en esto, vean. Aquí donde termina la hoja, y eso se hace así. No, claro. Creo que nosotros no lo hemos hecho. Y eso es rápido, eso. Usted va a un momentico, ¿eh? Más o menos a un metro. Igual es un gemen. Eso es lo que uno siempre hace. Esa es una forma. Y la otra forma, que ya les digo, que si está llovinando suave, una llovina suave, que estamos en verano y cayó una llovizna, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos de esta forma. Unas 3-4 manotadas por cada árbol. Y listo. ¿Soy bien o no soy bien, va? Creo que eres el experto, pues, maestro, pues. ¿Qué otras cosas le podemos decir sobre eso? Ah, aquí aplicamos... Aquí se aplica también la buñiga, aparte de acá tenemos buñiga, gallinaza, pero la gallinaza, eso vamos a hacer otro video sobre la gallinaza, para enseñarles cómo se puede aplicar, porque esa sí es un poquito más complicada, porque puede quemarnos nuestras plantas, ¿no, pa? Produce hongo, mucho hongo. Produce mucho hongo, entonces hay que tener, hay formas de aplicarla donde no vamos a tener ningún problema. Ya empezó a llovinar, este es un tiempo ideal, porque no está lloviendo, sino que está llovinando, es ideal para abonar. Al plátano también. Al plátano también se le aplica, a la yuca, a todo lo que usted necesita, después eso sí puede ser regado. Aquí regado así a la yuca. Y pues eso hace que nuestras plantas pues sean bien hermosas. Sí, mira, vamos. Mira, es un, nosotros seamos por el. Cítricos. Y mire. Mi amor. Mire, aquí hay una producción. Los millares. Mire cómo están estos árboles, vean. Y estos son los únicos productos que nosotros aplicamos. El triple 15 son abonos que no son muy costosos, pero mire los resultados, vean. Con eso usted mantiene sus platiceros, mantiene sus frutales. Usted que está a punto de comprarle un lote a mi hermano. Aquí a Colombiano Inmuebles o al Bio Robertson, que también de propiedad raíz. Entonces, si usted ya está pensando en irse completamente para el campo, y comprarse su lote campestre y sembrar unos árboles frutales, eso es lo que usted necesita conocer. El conocimiento que queremos regalarle a todos ustedes, que ya son parte de esta familia. Te invito para que te suscriba a mi canal, Eisten Alquila y Enseña, igual que el de mi hermano. Entonces, aquí con mi padre vamos a subir este video, papá. Y pues junto a mi papá, que muchas gracias por todos los conocimientos que nos ha brindado y que ahora les estamos brindando a ustedes para que no cometan tantos errores que de pronto uno al principio los comete. Con nosotros van a ahorrarse muchos errores. Lo que estamos compartiendo es tradición, un conocimiento que viene de generación en generación. De pronto no se tuvo la fortuna o la oportunidad de ir a universidades, pues, y hacer un conocimiento más teórico y más administrativo, pero pues sí es completamente de campo, entonces esto es lo que estamos brindando a todos ustedes. Y aprovechan los espacios, pues viene la yuca germinando ya. Me parece el pedazo, eso mantiene sembrando de todo, ¿no?
Bueno, amigos, muchas gracias, éxitos y bendiciones.